el agua negra lo está arropando. Descuido de Corazán, estas aguas negras que brota, ¿verdad? Y Corazán, bien, gracias. Vamos a escuchar lo que dicen los moradores de ese sector. Veamos. Explícame, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿El Corazán viene, no viene? Mira, nosotros ya estamos cansados de llamar y reportárselo a Corazán. Él viene, uno se comunica allá, uno llama al ingeniero, los otros días vinieron y le hicieron algo. Los Prados Segundos tienen toda la cuaca explotada, toda. Mira la situación. Mira la situación que nosotros estamos. Uno llama ahí y es como si uno le hicieran caso, nada. Porque uno llama y dice que van a venir y que van a venir. Y uno ya no aguanta el mal olor. Materia fecal, los otros días yo la tenía en el inodoro de mi habitación. Se explotaba por encima. Ahora mismo en la casa, si ustedes me pueden acompañar y mirar a ver joven, cómo yo tenga toda la orilla de la casa. ¿Qué tiempo tiene usted ya con ese problema aquí en su casa? Aquí nosotros tenemos como 2 meses llamando para la misma situación. ¿Dónde aquí con aquí eso tenemos más de 3 meses. Con ese problema. Más de 3 meses. ¿Cómo se llama esta comunidad aquí? Los Prados Segundos. ¿Qué calle es esta? Esta calle la DIEA. ¿Qué le ha dicho Corazán a usted? Ellos vienen y arreglan ahí, pero sigue lo mismo, el mismo problema sigue. Es que los Prados enteros. Es que el problema viene desde allá mismo. Si no vienen a hacer un trabajo profundo, nosotros siempre vamos a estar en la misma. Y yo creo que no hay derecho como ciudadanos que nosotros tenemos esta situación. Mi casa se me está explotando. ¿Qué llamado tú le haces al ingeniero André Bull? Que venga a resolvernos la situación. Que venga a resolvernos, si no nosotros vamos a tener que tomar otra medida, porque ya no aguantamos más. Hay que venga y mire la situación, hay que venga a vivir para que él se enfrente a la situación que nosotros estamos viviendo, para que él sepa ver qué bueno vivir así. Su nombre. Amparo Cabrera, me dicen Dulce. Okay. Caballero, ¿cuál es la situación que está aconteciendo aquí en este sector? La misma situación que dice la vecina. Eso bota mal olor, y no se puede aguantar. Y bueno, si puede seguir ese mal olor, lo hagan. Pero nosotros somos personas humanas y no estamos dispuestos a aguantar esa mala situación. ¿Ustedes pagan su recibo? ¿Ustedes pagan su impuesto? Todo al día. Todo, claro que sí. Todo al día. ¿Su nombre? Daniel Gómez. Muchísimas gracias. Vamos a ver si a nosotros nos buscan una solución para esto. Una solución, porque es que no aguantamos más. ¡Que no arreglen! Ahí está Dulce, indignada, Andrés Burgos. No sé, Andrés Burgos como que está apagado en Corazán. No sé qué es lo que está pasando en Corazán, sinceramente, no sé. Como que Corazán, como que no está funcionando. No sé qué es lo que pasa en Corazán. No sé. Bueno, los Pérez en Gurabo se quejan